Albacete 0, Cádiz 1. Se acabó la buena racha para el Alba. Llevaba 4 partidos sin perder. Vuelve a la penúltima posición de la tabla. Golpe moral, por tanto, para el equipo que de momento ha perdido la posibilidad de salir del descenso, pero queda mucha liga. Había ilusión, había esperanzas y había ganas de salir de la zona oscura de la clasificación, pero el Cádiz supo gestionar mejor las necesidades. Mereció más el Alba, que por medio de Barquero avisó a los 4 minutos. Comenzó trenzando bien el equipo castellano-manchego y entre Barquero y Peña la ponen en el área donde Mellonce no puede precisar el remate. Al borde del descanso, el Cádiz avisaba con este remate de Enrique. En la segunda parte, el Albacete perdió fuelle. El gol de la victoria visitante llegó a los 69 minutos. Un gran lanzamiento de falta de Lucas Lobos que entra ajustado al palo. El Albacete intentó reaccionar, pero sin acierto. Una ocasión perdida ante uno de los rivales directos en la parte baja. De cualquier forma, no es la sensación desde los primeros partidos que perdíamos y que veías difícil ganar porque no tenías argumentos. Yo creo que estamos en un momento en que el equipo es equipo y que tienes posibilidades de ganar. El Albacete tendrá ahora que ir a por los 3 puntos a Motril. El Granada 74 es el próximo rival. Aquí en casa, en Albacete, se truncó la racha de los de Quique Hernández. Después de 4 jornadas consecutivas sin perder, este gol de Lucas Lobos de falta directa sirvió para que el Cádiz se llevase los 3 puntos del Carlos Belmonte y dejase a los albaceteños penúltimos en la tabla. A pesar de registrar la mejor entrada de la temporada con casi 6.300 espectadores y numerosas iniciativas como cada aficionado una bandera, la presencia de la banda de los timbales o de la charanga, los calamidades, el Albacete volvió a perder y además de manera injusta. La primera parte fue un monólogo local con ocasiones tan claras como esta de Barquero con esta falta de Mellonce tras el pase de la muerte de Peña o esta media vuelta de Calandria que se marchó rozando el palo. En la segunda parte, ocasiones clarísimas como esta de Morán que saca Coque Contreras o este cabezazo desviado de Calandria. Hasta que en el minuto 69, en el que Lucas Lobos ejecutó de manera magistral una dudosa falta de Alegre. Bueno, nos falta, me he caído al suelo ya y él ya se está tirando, arrastra la pierna, o sea que bueno, si es falta es en contra y tarjeta amarilla para él. A partir de ahí, un querer y no poder del Albacete que continuó desperdiciando acciones de mucho peligro, como este disparo fuera de Noguerol o este lío en el área que nadie supo resolver. Derrota del Albacete que volvió a dejar patente su falta de gol y que regresa a la realidad. Vuelve a ser penúltimo con tan solo 9 puntos. Segunda división, al revés en casa frente al Cádiz, ha impedido que el Albacete salga de los puestos de descenso. Los de Quique Hernández están obligados a ganar en las próximas jornadas partidos decisivos contra rivales directos. La derrota de ayer ante el Cádiz ha devuelto la afición del Albacete a la dura realidad. Era un partido que había que ganar, que sacaba a los nuestros por primera vez del descenso, pero de manera injusta, el Albacete tras 4 jornadas sin perder volvió a la senda de la derrota para instalarse de nuevo en la penúltima posición de la tabla. Se rompe una racha, quizás abre un poquito de hueco, ¿no?, con los puestos de salvación, pero bueno, sabemos que somos capaces de sacar partidos, sabemos que somos capaces de sumar puntos y hay que pensar ya en el Granada, es un partido muy importante. Hay que seguir ir para adelante y ya no darle más vueltas porque no vamos a arreglar nada. Y nada, mirar al próximo partido que es el que tenemos que ganar y ya está, ¿no? Curiosamente, el equipo ha dado la talla ante los conjuntos mejor situados en la clasificación. Ahora empieza su verdadera liga enfrentándose de manera consecutiva a todos aquellos que lo anteceden en la tabla. El primero de ellos, el sábado ante el Granada 74 con las cámaras de Castilla-La Mancha Televisión como testigo, en el que a los de Quique Hernández no le vale otro resultado que no sea la victoria.